Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, chavales. Hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento, muy feliz, como siempre. Bueno, eh, la verdad es que a veces también estoy mal, pero da igual. Hoy estoy muy contento porque hoy toca hablar de la Europa League y también de muchas equipaciones, ¿vale? Ya sabéis que estamos en plena campaña de presentaciones. Justo en esta etapa del año se presentan muchas camisetas para la próxima campaña y lo que voy a hacer hoy es hacer una temática alucinante, ¿vale? Por ejemplo, en el canal ya he compartido las camisetas de la Liga Española para la próxima campaña las camisetas de la Liga Mexicana, las camisetas de la Liga Inglesa y hoy toca hacer un vídeo en el que voy a enseñaros todas las equipaciones que de momento se han filtrado para la próxima campaña y también para la Europa League. Voy a hacer un vídeo de la Europa League y luego a las horas a lo mejor publicaré un vídeo de la UEFA Champions League. Así que hoy en esta ocasión vengo a enseñaros todo lo que se ha filtrado en relación a equipos que la próxima campaña, que la próxima temporada van a jugar en la UEFA Europa League. Vamos al día, vamos a comenzar porque esto tiene muy buena pinta y empezamos con esta equipación del Stade de Reims, un equipo que está con la marca Puma y un equipo que hace una semana justo presentó esta equipación que para mí es alucinante, tío. Te lo juro que a mí esta me parece espectacular, y me lo parece porque tiene un gráfico bastante curioso. Como ya veis, la marca Puma durante la próxima campaña ha hecho muchas equipaciones con un cuello tipo polo. A mí me encanta ver cuellos tipo polos, y este cuello tiene un tipo polo, es un cuello con polo, y por eso la equipación me parece súper clásica. El cuello tiene un pico aquí, que está en color negro, y eh, el polo también está en negro. Lo que más me entusiasma, tío, es que han puesto un gráfico alucinante, ¿vale? En las mangas únicamente hay rojo, después hay negro, rojo, negro y rojo, pero aquí es donde se ubica este gráfico que no sé lo que representa, pero que mola un montón. Únicamente está en esta parte, ¿vale? En las mangas no hay gráfico y en la espalda tampoco lo hay pero aquí arriba por aquí y por aquí sí está y por eso esta equipación me encanta en la parte inferior hay color negro vale aquí y también aquí sponsor en blanco logotipo de la marca alemana en color blanco y lo mejor el cuello las mangas y este gráfico que hace que la equipación me parezca de las mejores pasamos ahora a Liverpool vale porque el Liverpool la próxima temporada va a jugar Europa League a mí me llegan a decir esto hace un año y la verdad es que no me lo creo pero da gracias es que han jugado al menos europa league porque en diciembre en enero y en febrero iban en la clasificación como el culo y yo pensaba que ni siquiera iban a jugar eh, en europa pero al final resulta que sí al final han salvado un poquito la campaña y se han clasificado para jugar europa league y van a jugar esta competición con esta equipación que hace nada han presentado. A mí lo que hace Nike en Liverpool me parece una porquería. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es coger la equipación actual, poner en ella blanco, aquí, aquí y también en el cuello y presentar esta nueva equipación. Una camiseta que solamente tiene color rojo, color blanco y que es igual que la actual, pero ahora con blanco aquí, aquí y también aquí. Es ridículo. La segunda es inspirada en una de hace mucho tiempo y por ello tiene blanco, verde y negro. El cuello. Presenta color negro, las mangas igual, el final de ellas y el cuello también tiene negro, el escudo en negro, logotipo en negro y el sponsor en negro. Después, en la parte del escudo hay un sector que está únicamente en blanco y luego en la parte inferior derecha hay un sector que está únicamente también en blanco. Pero en la parte del logo hay un sector, un apartado con mucho color verde, oscuro, verde también clarito y aquí abajo a la izquierda lo mismo, un gráfico con verde oscuro y verde claro. Esto me gusta bastante pero tengo la sensación de que esta equipación ya la vi hace mucho tiempo porque Adidas, por ejemplo, hizo esto y la marca New Balance hizo esto, inspirada en esta y bueno, eh, la verdad es que es eh, bastante atrevida porque tiene un gráfico de verde oscuro y de verde clarito, pero por lo demás es idéntica a esta. Continuamos ahora con la tercera equipación que también se ha filtrado. En el caso de Liverpool, conocemos las tres equipaciones y la tercera es nada más y nada menos que la siguiente. En ella han puesto un tono de color morado oscuro, otro color morado algo más claro y después hay negro y también blanco. El escudo en blanco. Logotipo de la marca Nike en blanco, sponsor en blanco y mucho, pero mucho negro. Negro aquí, aquí en las mangas y lo que no me gusta mucho, tío, es que los costados están al completo de negro. O sea, aquí solamente hay negro y aquí igual, mucho negro. El gráfico no sé lo que representa, pero insisto, está en esta equipación en color morado oscuro y también en color morado clarito. Quieras o no, está bien, pero hay mucho negro. Continuamos con la Roma, ¿vale? Porque la Roma hace muy poco ha perdido. La final de la Europa League contra el Sevilla. Porque el Sevilla siempre la gana, tío. O sea, no sé qué le pasa al Sevilla. Pero han tenido una temporada de mierda. Y aún así han ganado la Europa League. Van a Champions. Van a jugar eh, la mejor competición de Europa. Y la van a jugar porque han ganado la Europa League. Y se la han ganado a la Roma, y la Roma la próxima temporada va a tener una equipación hecha por la marca Adidas. Adiós New Balance, hola Adidas. Y Adidas con esta equipación vuelve a Roma. Lo mejor es que en esta primera temporada han optado por hacer algo muy clásico y algo eh, inspirado en lo antiguo, porque esta equipación rinde un cierto homenaje a esta y también... Tiene mucho que ver con la equipación que España utilizó en el Mundial, porque esta fue la de España y la de la Roma es esta, y algo parecida son. El escudo es el escudo de la loba, ¿vale? Está en color naranja. El logotipo de la marca Tibias es obviamente el nuevo, está presente en esta equipación de la Roma y está en naranja. Naranja aquí, eh, también en la zona inferior trasera, naranja en el cuello, en las tres rayas. Y aquí es donde vemos que hay algo muy similar a lo que hemos visto en la actual equipación de España. A mí me parece bonita. Y el escudo no está presente en la parte delantera, porque en la parte delantera está un escudo antiguo, pero aquí atrás sí que la han puesto, ¿vale? Aquí está el escudo normal, pero aquí está el escudo de la loba. Siguiente equipación de la Roma, eh, la segunda, porque la segunda mola un montón. En esta se plasma el escudo normal, pero lo que me gusta muchísimo es que hay un gráfico bastante importante. La equipación tiene un color cercano al gris, al color carne, un color marrón clarito también a lo mejor pero el color secundario es el negro. Y en esta equipación tampoco vemos mucha cosa porque no hay mucho que ver. Pero lo que me gusta mucho es el gráfico. Han puesto un gráfico por aquí arriba, por las mangas, por aquí abajo y este gráfico supuestamente rinde homenaje al suelo de Roma. Yo hace mucho tiempo fui a Roma, pero sinceramente no me fijé mucho en el suelo, ¿vale? Y bueno, en esta equipación de la Roma, que es la segunda de la próxima campaña, Adidas ha puesto un gráfico inspirado en el suelo de Roma. Hay un gráfico muy molón, también aparece una A una S y una R a ese Roma, y a mí me encanta. Esta es la segunda, y la tercera será esta. Y así la Roma va a jugar Europa League durante la próxima campaña. El color principal es el negro, luego hay blanco, el escudo era distinto al de la segunda y distinto al de la primera y lo que destaco es que han puesto distintos tonos de color naranja, ¿vale? Por ejemplo, una raya tiene color granate, otra color naranja oscuro y otra color naranja clarito. Luego en las mangas hay un gráfico de distintos tonos de naranja y a mí esta equipación me parece simple porque en ella solamente hay negro aquí, pero después tiene detalles espectaculares. Vamos ahora a la Juventus, ¿vale? La Juventus también ha tenido una campaña bastante rara como el Sevilla porque a la lluvia le han quitado puntos luego se los han devuelto y en teoría iban a jugar champions pero finalmente les han quitado puntos por no sé qué motivo y esto les ha hecho ir directos al Europa League Y van a jugar esta competición con esta equipación que salió en mayo. A mí, sinceramente, esta equipación me transmite un sentimiento de amor y odio. ¿Por qué? Porque me encanta el gráfico de la cebra. La cebra es un animal que representa a la lluvia. Pero lo que no me gusta es que hay mucho color amarillo. Hay amarillo en el cuello, en las líneas, en el escudo, en el logo, en el sponsor. Aquí y también abajo. Y esto es lo que no me gusta: que hay mucho color amarillo, tío. Me encanta el gráfico, me encanta que haya rayas verticales en negro y en blanco con un gráfico similar al de una cebra, pero eh, no me gusta que haya tanto amarillo. La primera es esta y la segunda será la siguiente. Esta está supuestamente inspirada en las montañas de Turín, ¿vale? Turín es una ciudad italiana que está rodeada de montañas y que tiene muchas montañas alrededor. Entonces, estas montañas que rodean a la ciudad son las que Adidas ha cogido para inspirarse a la hora de hacer esta equipación. Era de un color grisáceo como color principal y luego presenta rayas horizontales. Con un gráfico de una montaña y con rosa, con gris y también con azul. O sea, hay una raya horizontal aquí en el escudo y en el logo que está en rosa, otra en el sponsor que está en gris, otra rosa y luego hay una azul. Solamente hay una azul. Muy curiosa y tampoco te creas que me gusta mucho. La inspiración está bien, pero el diseño final no me convence. Esta, la segunda. Y la tercera es súper aburrida. Mirad, la tercera, porque aquí no hay nada. En la primera han hecho una cosa muy curiosa, en la segunda igual, pero ahora en la tercera han optado por hacer algo muy clásico y algo bastante eh, normalito. Vemos que el escudo tiene color blanco y en esta equipación hay tres colores. Hay un color azul marino. Cercano al azul marino como color principal, luego gris y también blanco. Escudo y mangas en blanco, sponsor y luego en gris las tres rayas de la marcadilla están en color grisáceo y luego lo que más destaco es que hay un cuello tipo polo. Me gusta el cuello tipo polo la verdad, pero la equipación tampoco me apasiona porque en ella no hay nada, solamente azul marino, blanco y gris. La tercera de la lluvia, y ahora vamos a la primera equipación del Betis, porque el Betis es un equipo que a mí me cae súper bien y un equipo que también va a jugar esta competición durante la próxima campaña. Y la van a jugar con esta equipación que de nuevo va a ser la marca Jumel. Jumel eh, fue la marca que hizo el relevo a capa y. Este año han hecho un trabajo espectacular, pero parece que para la próxima campaña van a presentar esta equipación que ha compartido Honda Bética. En ella hay mucho blanco. Hay blanco en el cuello, blanco en las mangas y después hay muchas líneas verticales en verde y en blanco. Hay muchas, ¿vale? Han puesto muchísimas. Esto me gusta, pero lo que no me gusta es que haya tanto blanco aquí, aquí y también aquí. Los detalles de la marca Hummel están en negro, como por ejemplo el logo. Y también lo de los hombros, y hay mucho blanco. No me gusta mucho, tío. Espero que cuando se filtre se vea mejor que en esta imagen. La primera, esta, la local del Betis, y la de visita va a ser esta. Una equipación muy simple, según Onda Betica, que tendrá color verde como color principal. Es un color muy cercano al verde oscuro y un color que a mí me gusta, pero no han puesto nada más. O sea, hay detalles en blanco, eh, pero solamente hay verde, tío. Un verde oscuro que manda en esta segunda equipación. Y en la tercera, según Onda Bética, mandará el negro. Una equipación negra, blanca y verde. El verde y el blanco son siempre los principales. El negro suele ser secundario, pero ahora en esta equipación se cambian los roles y el negro pasa a ser el principal y el verde y el blanco pasan a ser secundarios. Me parece bonita, pero no hay tampoco nada. Vamos ahora al Ajax, porque el Ajax, tío, no va a Champions. O sea, el Ajax no va a jugar Champions. Y van a jugar Europa League con esta equipación que les ha hecho la marca Adidas. Es una equipación histórica. En ella. Parece que tampoco hay mucha cosa, pero hay un detalle alucinante. Por ejemplo, el escudo y el nuevo logo de la marca Divas están ubicados en la zona central. Esto eh, no me gusta mucho, pero aquí se ve bien. Luego, el cuello tiene rojo, blanco, rojo y blanco. Mucho rojo aquí, mucho rojo abajo. Y lo más histórico es que esta equipación tiene la parte roja bastante limitada. O sea, siempre el Ajax tiene equipaciones locales con una parte roja aquí. Pero esta parte roja siempre llega hasta el cuello. Hasta arriba del todo, ¿vale? Por ejemplo, en esta equipación vemos que la parte roja llega hasta arriba del todo. En esta igual. En esta igual. Pero ahora en la próxima, la parte roja comienza abajo del todo, pero hasta arriba no llega. Se queda aquí. Y por eso es histórica. La primera del Ajax es esta y la segunda será... Esta, una equipación que ya ha sido presentada y que tiene un color blanco como color principal, negro como secundario y también hay un gráfico presente en verde oscuro y en rojo. O sea, yo no sé qué tiene que ver el verde y el rojo con el Ajax, pero en esta equipación que es blanca y negra también han puesto verde y rojo. Es un gráfico que está por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Que yo no entiendo, pero que me gusta y que hace que esa equipación para mí esté guapa. Está bien, pero insisto, no entiendo la presencia del verde y del rojo. Esta es la penúltima equipación del vídeo y esta es la última. Una equipación del Sporting de Portugal. Un equipo que ya lleva tres campañas con la marca Nike y que esta campaña tendrá esta equipación. Que a mí, sinceramente. Fea, no me parece, pero que tampoco es espectacular, ¿vale? Este equipo estaba mucho mejor con la marca Macron y ahora están con Nike y ya llevan tres campañas estando con la marca americana. Pero esta, sin duda alguna, es la mejor que la marca Nike les ha hecho. A este equipo, porque la anterior a esta fue horrible y la primera que les hicieron fue incluso más fea. A mí, esta, quieras o no, fea no me parece, pero tampoco es gran cosa. Hay rayas horizontales en color blanco, también en verde, la parte superior está al completo de color verde, el logotipo en verde, el escudo en estilo monocromático, incluso siendo una primera equipación, hay un escudo en estilo monocromático y después negro aquí, negro aquí y negro aquí. No está mal, pero tampoco es para tanto. Y este vídeo, para mí, sí que ha estado muy bien, ha sido una locura. Y en él os he mostrado todas las equipaciones que veremos en Europa League durante la próxima campaña. Obviamente, habrá muchas más, pero de momento, esto es lo único que conocemos. Pronto espero actualizar este vídeo y pronto espero se filtren muchas más. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Goles Sergio, ¿por qué? Porque estamos a punto, pero a punto a punto a punto de ser 13.000 personas, tío. Uniros a mi canal para tener muchos vídeos exclusivos y también obviamente seguirme para que pronto seamos 13.000. Gracias por todo y hasta la próxima. Digo adiós. Chao.